Después de 3 meses de restauración, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural entregó el monumento Fuente de la Garza en el centro de Bogotá. Porque somos tus ojos en Bogotá, Juan Carlos Bernal está en el barrio Las Cruces. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Ya entró en funcionamiento la fuente? Muy buenos días, compañeros y televidentes. Estamos acá desde el barrio Las Cruces, en la localidad de Santa Fe, donde el Instituto de Patrimonio Cultural acaba de reinaugurar, de poner en funcionamiento esta, la Fuente de las Garzas, un monumento patrimonial de la ciudad que tiene más de 100 años aquí en este barrio. Esta escultura que fue puesta en el barrio Las Cruces en el año 1909, fue vuelta a poner en funcionamiento porque no servía y estaba en un gran deterioro. Estamos aquí con el alcalde de la localidad de Santa Fe. Alcalde, por favor, cuéntenos cuál es la importancia de esta fuente aquí en la localidad, aquí en este barrio tan icónico de la ciudad. Mire, tiene dos importancias. La primera es que recuperamos el patrimonio, y recuperar el patrimonio es el primer paso para recuperar el barrio. Este patrimonio que lleva cerca de 105 años sin funcionar y que fue constitutivo y determinante en la creación y en la consolidación del barrio Las Cruces, pues hoy se le entrega otra vez a la comunidad, sobre todo en este momento que estamos pasando momentos difíciles en términos de toda la recuperación del centro, especialmente en esta zona de habitante de calle, de inseguridad. Esto significa para la comunidad que estamos presentes, que la alcaldía mayor está presente, que la alcaldía local está presente para transformar la realidad del barrio Las Cruces. Muchas gracias, alcalde. Nosotros seguiremos aquí al tanto de lo que suceda con esta noticia. También tenemos que recordarle que las autoridades, el Instituto de Patrimonio Cultural y la alcaldía local le piden a la comunidad, a la gente, que por favor cuide esta obra patrimonial tan importante en la ciudad, porque nosotros somos tus ojos en Bogotá. Para el Sistema Informativo del Canal Capital, Juan Carlos Bernal. Juan Carlos, muchas gracias.